año 1979, exactamente 36 años, donde el jugador de fútbol que debutase en Villa María integrando la primera división de Argentinos Juniors, que se presentó en la cancha de ejercicios físicos, conocida por aquel entonces con ese nombre, hoy llevando el nombre uno de los fundadores, de Anselmo Ocampo, reforzado por la Pepona Reinaldi, allí lo vemos en escena, también por otros jugadores villamarienses, como es el caso de Henry Rapetti, que no va a olvidar jamás esa foto memorable que tenemos ahí, en ese momento, tratando de quitarle el balón. Al cabo de 90 minutos, en ese partido, con un gol antológico de Maradona, ganó Argentino sobre Alumni, 4-1. La ciudad, las obras y los días del profesor Bernardino Calvo, historiador memorable de la ciudad de Villa María y de la provincia de Córdoba, nos regalan este momento en el recuerdo. 23 de diciembre del año 1979, el mismo año en el que Maradona saliera campeón en Japón con la juvenil sub-20 de la mano de Ramón Díaz, y un equipazo también visitó Villa María. Maradona en Plaza Ocampo en el año 1979, un día como hoy. Run, 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 run.